tropas militares tienen por objetivo enfrentar las inversiones extranjeras asentadas en las zonas de conflictos sociales. ¡Fuera yanquis del Perú! ¡Fuera yanquis del Perú! ¡Fuera yanquis del Perú! ¡Fuera yanquis del Perú! Con estas arengas, decenas de jóvenes tagmeños manifestaron su oposición al ingreso de tropas de Estados Unidos al territorio peruano. Realizaron un plantón al pie del Arco de los Héroes en el Centro Cívico, donde manifestaron que el ingreso de militares extranjeros pone en peligro a la soberanía nacional. Lo que pasa es que hoy Estados Unidos atraviesa por una crisis económica mundial y lo que quiere hacer es recuperar su hegemonía en América Latina y de esa forma negociar en mejores condiciones con las otras potencias como China, Rusia, India. Entonces lo que ellos quieren es cerrar militarmente América Latina, fortalecer la Alianza del Pacífico, debilitar los procesos bolivarianos y de esa forma seguir siendo hegemónicos y, como nos han venido llamando siempre, seguir manteniendo su patio trasero tranquilo. Los manifestantes señalaron que las tropas norteamericanas se establecerán en diversas regiones del país, especialmente en las zonas donde existen conflictos socioambientales entre los pobladores y las empresas extractivas, lo que podría agudizar los enfrentamientos. Y lo que nosotros queremos es el retiro de las tropas norteamericanas, porque sabemos de que están viniendo avalados por intereses internacionales. Están viniendo a proteger sus inversiones extranjeras de Norteamérica que ellos protegen, pues. Y lo que van a hacer va a ser la represión en contra de los movimientos populares, de las personas y de los diferentes sindicatos que nosotros representamos, nos van a reprimir. La manifestación pacífica fue intervenida por agentes de la Policía Nacional y una fiscal que los exhortó a no hacer desmanes en sus actos de protesta. Los jóvenes señalaron que continuarán realizando estas manifestaciones hasta el retiro de las tropas extranjeras del país. Una menor de 12 años...